El alcalde de San Fernando, Mario de la Garza Garza, no acudió al llamado que le hizo la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas con el fin de que responda a la demanda presentada en su contra por los delitos de abuso de autoridad y despojo. Tampoco lo hicieron los integrantes de su cabildo, los cuales estaban citados en la dependencia a las 10 de la mañana de este viernes. Quien sí lo hizo fue su demandante, Stephanie Kowalski González, quien habló del proceso legal que se sigue en contra del edil. Me quiere robar un terreno. Pues tuve que ejercer una demanda para que me pudiera hacer caso. Tratamos de hablar con él, ha cerrado todas las puertas. Se trata de un asunto legal presentado ante la agencia del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos, dependiente de la Dirección de Averiguaciones Previas, por el despojo de un terreno de 800 metros cuadrados ubicado en las calles Emiliano Zapata con Garza Sáenz de la colonia Loma Alta en San Fernando, Tamaulipas. Yo hace un tiempo por la inseguridad salí de San Fernando y él, pues sin pedirme ningún permiso ni notificarme ni nada, solamente fue y empezaron a construir un tanque de almacenamiento de agua que lo donó Pemex. ISA, la empresa, lo construyó. Y sin ningún permiso, y sino que mis papás viven ahí en San Fernando y les dieron aviso de que estaban haciendo uso del predio y me avisaron a mí y pues traté de localizar al presidente, le hablé por teléfono, su síndico sabía que le estaba marcando y nunca contestó las llamadas. La propietaria del terreno acusó además al presidente municipal y a su abogado Melesio Díaz de incitar actos de violencia en su contra. El presidente, junto con su abogado, Melesio Díaz, alborotaron a las personas de ahí diciendo que me iban a linchar si iba ahí al terreno, y a las personas que estaban ahí casi las sacaron a punta de pedradas. El predio, presuntamente expropiado de manera arbitraria, fue utilizado para la colocación de un tanque para el almacenamiento de agua como parte de los trabajos que se llevan a cabo para la construcción del acuaférico. Junto con el alcalde Mario de la Garza, fueron citados a declarar el pasado viernes los síndicos Erasmo Valenzuela Rodríguez y Elsa Noemí Hernández Fuentes, así como el resto del cabildo. La demanda penal está albergada dentro de la averiguación previa 27-2015 por los delitos antes señalados. Telediario, Antonio Rodríguez Mora.